Bueno, no tengo mucha batería, pero voy abordando al fin el próximo avión. De allá llegaré a Valencia, asumo que en una hora y algo. Bueno, ahí están los de Iberia y todo lo demás. Carros pasando. Saludos. Bueno, ahí van metiendo mi maleta. En verdad hace un frío rico. Frío, no sé, pondría 22, 22 grados por ahí de repente con el sol. Ya vamos a subir y a Valencia. Un avioncito chiquitito. Ahí está mi boleto. Iberia, Valencia. España, pues, chao Madrid. Bueno, hemos llegado a Valencia. Pues hombre, ay, qué barbaridad. Ni modo, se siente rico el clima, está en 23, dicen. El sol está pegando, así que se siente una mezcla bastante bien. Ahí el avioncito. Hemos llegado, ahora a esperar la maleta, vamos a ver cuánto demora eso. Listo, pasé a aduana de Valencia. Yay, exit. No dijeron nada de líquidos en Valencia. Bueno, iré a ver si un buen señor, un buen samaritano con un taxi me lleva. Bueno, ya listo, Valencia, solamente falta el tour y salimos. Listo. Trabajaba, salía de la fábrica, salía de no sé qué, salía de... Y te pones el cochecito. Ahora ya se nota, ¿eh? La hora de salidas y entradas de Valencia, se nota que no hay ni la mitad de tráfico. Wow. Bueno, sí, el vuelo es un vuelo pequeño. Dijeron que la tasa de empleo es bastante baja. Muchos desempleados. La economía. Sí. Ya, finalmente, Valencia. Ahora 40 minutos, no sé exactamente el tiempo que hay, para que la dejes en otro punto. Si no la dejas antes de ese tiempo, pero vamos, es que hay muchísimos puntos en Valencia, me claro, que la gente anda y anda ya. Pum, horas y horas y... Son las 6 y 17. Y entonces se llama Valenpisi. Y entonces, solo por ejemplo, si te pasas de del tiempo, pues igual te cobran 50 céntimos más, o te lo cargan la cuenta y ya está. No mucho, me refiero, pero que... Y entonces muchísima gente por las universidades, hay mucho. Ahí, están las bicicletas ahí. Y cuando sales de la universidad, pues igual, pues coges la bicicleta, te vas a tu barrio, la dejas allí aparcada. Mira, interesante. Nada de no tener que tenerla en casa, la bicicleta, de comprarte tu bicicleta, de tenerla en casa, ¿me entiendes? Claro. A ver, que seguro que veremos alguna por ahí. Sí, en antes vi una muchacha. Ahí vi una, ¿eh? Son azules, llevan como un guardabarros de tela azul que pone mal en bici. Hombre, no es la bicicleta ligera esta, pero bueno, está bien llevada. Ah, no, claro, me imagino. Un variador de marchas y tal. Ya no están particulares, ¿no? Sí, esas son propias, ¿no?
que se desplaza con la bicicleta, claro, sobre todo estudiantes. En sitios del centro, en sitios de universitarios, de, o sea, por toda Valencia, pero en algunos sitios hay más, ¿no? Claro. La universidad está para atrás, ¿verdad? ¿Cómo? La universidad está para atrás. No, la universidad está más para allá. Ahí está. Es que esto lo vi en el mapa, me parece interesante. Por el cauce del río Turia. El antiguo cauce, porque ahora has visto que hemos pasado el puente para entrar a Valencia. Pues aquello es un río que hicieron después de la inundación de Valencia. Okay. Y entonces ya quitaron el agua de aquí. De, ajá. Y aquí han hecho parques, jardines, carriles bici, parques infantiles, campos de deporte, 11 kilómetros, 10, 11 kilómetros de, de parque. Camino, ¿no? Exacto. ¿Verdad? Sí. Ahí dentro como no hay tráfico, claro que hay gente paseando, andando, corriendo, bicicleta. Es una chulada. Además es muy bonito, nunca la sensación de estar en una ciudad. Sí, sí, sí. Queda precioso, es, ¿verdad? Es súper ancho, ¿no? De, que Ibáñez, no sé si entras aquí o en el Politécnico, pero no, será aquí. Al Blasco Ibáñez, sí, no. Que está muy cerquita. Y estamos ya. Está cerquitísima. Aquí mismo. Bueno, he llegado. Es morado. Vamos a subir tercer piso. Wow. A ver qué tal. Se ve bonito. Ok. Aquí al hostal, en verdad no parece ningún hostal como que he conocido. El cuarto 36. Vamos a ver si hay alguien. Estoy solo.